Tenemos ahora mismo a dos periodistas de los que fijan la opinión por la mañana, a uno de grandes alturas y a otro sureño de un hígado prodigioso, diciendo que las manifestaciones en Ferraz, que muy mal, que mejor que se vayan a su casa y que porque hay determinados diputados que vayan y apoyarlos, y que viva la Unión Europea, que es su discurso habitual. La única esperanza que puede haber en España de algún cambio es el movimiento Noviembre Nacional, que de forma absolutamente espontánea y que esta semana, incluso habiendo detenido y habiendo agredido a periodistas contrarios al régimen actual, se han mantenido con una firmeza ejemplar de españoles ejemplares en Ferraz denunciando las tropelías que se están comentando. Aunque el periodista de las mañanas de las grandes alturas o el sureño del hígado prodigioso quieran censurar estas manifestaciones o desalentarlas y quieran decirnos que la única buena noticia va a venir de la Unión Europea, se equivocan o mienten a propósito para desincentivar el único verdadero cambio, porque estamos viendo ya que hay mucha gente que está encantada con este gobierno de Pedro Sánchez, incluida el empresariado de España, y que la Unión Europea, incluido el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, para cuando quisiera pronunciarse en un sentido o en otro, ya tendremos a un señor que salió de España en un maletero y que puede volver a entrar a España en una especie de acto multitudinario y enaltecedor, que todavía no hemos visto, pero que lo vamos a ver, y que se puede volver a presentar a las elecciones en Cataluña. Esos son los resultados y eso es lo que está por venir. Si eso sucede, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o cualquier otro se quieran pronunciar, el daño político y contra la nación española estará aún más consumado de lo que ya lo está. Por lo tanto, efectivamente, lo que estamos viendo en la Unión Europea, jaleada por algunos periodistas de la mañana, es un paripé.